estamos viviendo tiempos muy especiales, ¿no? Con respecto a la representación del cuerpo, ¿no? Porque digamos, lo que ocurre con el cine es que el cine tradicionalmente ha sido, digamos, una caja de resonancia, ¿no? De lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y lo que hace el cine es representarlo, reformularlo o darle nuevos ángulos, ¿no? Entonces, el marco en el que se da el cine ahora tiene que ver básicamente con un tema de exhibicionismo, ¿no? De exposición del cuerpo, ¿no? Que lo podemos ver en redes sociales, ¿no? Ahora pues una chica que tiene Facebook no tiene ningún problema, está en bikini, ¿no? El programa de televisión sale el cuerpo con un problema. Claro. Entonces, claro, si se ven estos programas tipo Combate, ¿no? Básicamente lo que hay es eso, ¿no? La exhibición del cuerpo. Esa pasión con la que Chacho expresa su preocupación respecto a cierta vocación reflejo sobre la realidad social en algún momento, en los años 70, como es que evoca, parafrasea y cita, ¿no?, textos de otros críticos como José Carlos Guayhuaca en su momento, que plantea todo un fundamento para aproximarse al cine campesino y para recusarlo también en alguna medida. Y esa dicotomía absurda entre cine urbano y cine campesino que acompañó durante mucho tiempo esa distinción de las películas. Y si bien es cierto ya se superó esa dicotomía, sin embargo se mantienen algunas hipótesis vigentes. Por ejemplo, el hecho de que el cine peruano sea todavía un proceso, una construcción permanente. Comienzo a obtener entrevistas primero de, bueno, en verdad de todos los productores, ¿no? Y quise que todos los productores sean, digamos, productos diferentes. Tenemos super blockbusters como productor de Asumare, el de Cementerio General, pero también tenemos películas muy íntimas como Espacio entre las cosas o El limpiador, películas que llegan a festivales como Las malas intenciones, Dioses, La teta asustada. Entonces, hago en entrevistas y las grandes preguntas que le hago es ¿cómo conseguiste dinero? ¿Cómo lo distribuiste? ¿Cómo lo hiciste rentable? All I wanna do.